¡Hola, qué mal! Amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a su canal. Y si ustedes están teniendo problemas de conectividad en su computadora, en su torre gamer, este video es para ustedes. Aquí tengo sobre la mesa lo que podría ser un adaptador USB Wi-Fi que, muy seguramente, debe estar prohibido su venta en muchos países. Y la razón lo están viendo aquí en su propia caja, en donde dice que tenemos el original rompe muros de 2 watts de alta potencia. 2 watts es bastante. Generalmente, en un sistema de transmisión de video por ejemplo en los drones estos drones de la marca DJI transmiten a potencias que llegan a 800mW y más o menos 1W aquí tenemos un sistema de 2 watts, así que esto debe transmitir muy muy fuerte supuestamente según la ficha técnica nos permite llevar o capturar internet a una distancia de hasta 500 metros así que voy a destaparlo aquí rápidamente para que ustedes lo vean y mostrarles las ventajas con respecto a la versión anterior que les mostré, vamos a quitar este papelito. En un video anterior les mostré esta otra versión que básicamente hace lo mismo. Es un adaptador Wi-Fi USB para aquellos, por ejemplo, que tienen su portátil o su computadora a la cual la unidad Wi-Fi o el chip de Wi-Fi se les dañó. Simplemente con un adaptador Wi-Fi ustedes lo pueden solucionar, pero eso tiene otros usos adicionales. Por ejemplo, hay muchas torres, las torres viejitas no venían con unidades Wi-Fi, sino venían con adaptador de red para conexión por cable. Simplemente conectando esto a la unidad Wi-Fi. Listo, ya convertimos nuestra torre vieja en Wi-Fi como tal, o ya le damos conectividad Wi-Fi. Sin embargo, la ventaja de este adaptador USB es de que tiene más potencia y además de eso, viene con un cable especial, el cual nos permite. Capturar Wi-Fi de lugares donde antes no lo hacíamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si su habitación está, digamos, al final del pasillo de la casa y su mesa de trabajo está en un punto en el cual queda difícil como moverlo con el cable que tenemos aquí, que es un cable USB, podemos nosotros, por ejemplo, asomar el sistema de conectividad Wi-Fi por nuestra ventana. En ocasiones, a muchos les toca poner, por ejemplo, su portátil asomándolo por la ventana para poder capturar lo que es el Wi-Fi o, de pronto, para poder capturar el Wi-Fi del vecino. Con esto lo solucionamos, ya que, como pueden ver, tenemos un cable, si no estoy mal, de metro y medio. Vamos a ponerle las antenas. Muy importante, conecten siempre sus antenas antes de encenderlo. Y si lo ponemos así derecho, así nos queda mucho más fácil. Este adaptador USB. Ya viene la segunda versión. Ahorita les muestro la caja para que ustedes lo sepan identificar. La versión anterior que era la versión 1, si no estoy mal, requería descargar lo que es los plugins o los drivers para aquellos que están en Windows 10. Supuestamente esta versión 2 es plug and play con Windows 10 como tal. Así que, ¿cuál es la idea? Supongamos que este es su portátil y esta es la ventana de su habitación. A muchos les toca correr su portátil y llevarlo hasta la ventana de la habitación pero así simplemente conectamos esto a nuestro portátil y nos movemos con el adaptador usb lo más lejos que podamos, lo más cercano a ese router al cual nosotros queremos como capturar ese internet de nuestro vecino. Así que esto lo facilita y lo hace mucho más fácil. Si observamos aquí en la caja, para que ustedes lo tengan en cuenta, pueden ver que es el modelo de TP Link, el TLWN8200ND. Pero lo importante es tener en cuenta esto, que es la versión 2.0. Es la versión 2.0, la cual no requiere descargar como tal drivers. Sin embargo, aquí contamos con un CD con los drivers y a través de la página web de TP-Link también se pueden descargar. ¿Cómo se utiliza este adaptador USB? Muy fácil, simplemente es conectarlo al computador como les voy a mostrar a continuación. Para aquellos que van en Colombia y quieran asesoría en ese tema de los routers Wi-Fi, cuál es el ideal para sus necesidades, con todo gusto nos pueden escribir a nuestro número de contacto que abajo en la descripción queda y con todo gusto los podemos ayudar así que voy a traer un portátil para que ustedes vean lo fácil que es utilizar esto bueno veamos más o menos cómo se utiliza y cuál es la ventaja de utilizar este adaptador usb rompe muros de 2 watts de potencia y la diferencia con respecto a este por ejemplo este que está aquí yo lo conecto, ching, lo conecto. Y si yo quisiera tener acceso a más red Wi-Fi, tendría yo que cargar mi portátil y acercarme hacia la ventana. Sin embargo, este no es de alta potencia, tiene antena de 5 dBi, pero no tiene alta potencia o no tiene los 2 watts que tiene este otro que es un mini rompe muros. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil, yo simplemente lo conecto y ya. Pero antes de conectarlo, miremos las redes Wi-Fi que actualmente tengo. Y deben tener en cuenta lo siguiente. Si su computador ya tiene una red Wi-Fi o ya tiene un router internamente, en la configuración ahorita les voy a mostrar, en la parte de las redes va a aparecer Wi-Fi solo y Wi-Fi 2. Es decir, ustedes pueden seleccionar cuál de los dos Wi-Fi van a utilizar, si el externo o el interno. Así que, por ejemplo, si yo miro mis redes actualmente, Pueden ver que no me sale una opción en la parte de arriba. Miremos la parte de arriba. Listo. En la parte de arriba no sale como una opción para yo seleccionar entre Wi-Fi 1 y Wi-Fi 2. Actualmente, vamos a ver cuántas redes Wi-Fi puedo yo capturar o ver visualmente que estén con todas sus rayitas. Es decir, que sean accesibles y tenga buena conexión como tal. Una, este que tiene bora por hoja, le falta una rayita, así que a ese no lo voy a contar. Los que tengan todas las rayitas son los que voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 redes, 12 y una oculta. 13 redes con todas las rayitas de potencia activas y una gran cantidad de redes de baja potencia que están más lejanos de mí así que si yo conecto este adaptador de alta potencia lo conecto, en este caso este no requiere instalación de software alguno de una del computador me lo detectó no sé si ustedes notaron aquí en la parte de arriba sale otra opción otro menú y recuerden la ventaja adicional por ejemplo yo tengo una ventana que está más allá a mi izquierda si yo quisiera llevar este adaptador y acercarlo hacia la ventana pueden ver que todavía lo puedo acercar más y si yo quiero asomarlo literalmente sacarlo por la ventana obviamente eh, que no sea un lugar donde le caiga agua porque si no se va a dañar o si ustedes lo pueden proteger no sé cómo el hecho de que no se moje pues van a tener acceso a mucha más red eso es lo máximo que yo lo puedo correr lo podría yo todavía acercar más a la ventana. Así que miremos ahora cuántas redes tengo yo acceso. Así que, como les mencioné anteriormente, aquí dice Wi-Fi normal y Wi-Fi 2. Wi-Fi 2 es el nuevo adaptador USB mini rompe muros. Me conecto a Wi-Fi 2. Espero que se refresque la lista y vamos a contar cuántas redes tenemos con potencia completa para yo conectarme a ellas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, siete, 8,

Este mini adaptador rompe muros si sí funciona. Y para quienes, es básicamente para aquellos que están de pronto ubicados en un lugar muy alejado de su casa, en donde el internet casi que no llega o llega muy débil, con este adaptador les va a llegar mucho mejor. No quiere decir esto de que la velocidad del internet va a ser mucho más rápida. Es básicamente permitir que nos llegue el internet donde antes no nos llegaba. Ahora como pueden ver, cada problema de conectividad Wi-Fi tiene su solución. Así que es muy importante seleccionar la mejor solución para su problema. Este pequeño adaptador Wi-Fi rompe muros es una solución a esos problemas en donde el Wi-Fi no llega o llega muy débil. Así que los invito a que comenten si ustedes les llega el internet muy débil y piensan que algo así les puede ayudar a resolver su problema o ayudarles a coger el internet de sus vecinos. Pero no digan que yo les estoy mencionando eso. Así que hasta la próxima. Recuerden para aquellos que viven en Colombia y quieran tener uno de estos o quieran asesoría de cuál es el mejor. Router o dispositivo Wi-Fi para su problema de conectividad, nos pueden escribir a nuestro nuevo contacto que queda en pantalla o abajo en la descripción. Hasta la próxima, like, like, like y muchas gracias.